Jalisco para vivir un gran, gran cartel en este cuarto aniversario de River Israel. Amigos, quédense con nosotros porque se viene un cartelazo que ni imaginamos, Israel. Escuchamos. Y así suena el silbato, mi buen Tony Pérez, y así estamos arrancando con esta lucha. Así estamos llegando con todo, con la primera lucha de esta noche. Quien está impartiendo justicia es nada más y nada menos que el Cachondo. Ya hace bastante tiempo que no lo veíamos arriba los encordados, el Cachondo impartiendo justicia. Pero ve nomás, en esta primera lucha tenemos talento de la esperanza. Tenemos talento de lo mejor de la arena La Esperanza. Chacos de Oro, en compañía de Electro, jóvenes promesas. Y por otro lado, ya unos grandes experimentados como Chinchumama y Yaco Gitano Jr. Hombres que ya tienen lona recorrida, hombres que sábado tras sábado se encuentran en la arena La Esperanza. Y hoy por hoy, aquí en Promociones River, se van a enfrentar, entregar el todo por el todo en este cuarto aniversario. Así es, mi buen Israel, como tú mencionas, ahora sí que cuatro luchadores que ya se conocen desde la arena La Esperanza y que ahora tienen la gran oportunidad aquí en Producciones Rivers de demostrar la calidad que porta tal arena, la escuela que va manejando prácticamente. Y pues ahora sí que pues estamos viendo ya cómo Chacos de Oro con esa llave al brazo empieza a someter ahora sí que a un experimentado gladiador, como tú bien decías, ya de la arena La Esperanza, esta noche aquí en la arena Jalisco. Así lo estamos viendo directamente aplicando con esa presión hacia la muñeca. Chacos de Oro, joven promesa de la arena La Esperanza.
Así es, Israel, estos cuatro gladiadores el día de hoy que están por aquí en esta contienda, y este Chacos de Oro demostrando hoy el talento en esta producción, es producción a River, frente a este mismo Yaco, que también ya ha demostrado ser un rudazo de aquellas. Cuando lo vemos cómo van nuevamente a las acciones, lo está llevando por ahí con el candado hacia el brazo, castigándolo, el cachondo, la expectativa, por ahí ese castigo de rendición, dice que no se rinde. Israel, acciones bastante parejas al momento. Al parecer quería aplicar un poco de palanca lagunera, sin embargo no la ejecutó bastante bien. Oye, cuidado, porque ve cómo ya le está abriendo el compás, ve cómo ya le está castigando ambas extremidades, rotando rápidamente, llevando con carroza. Ve nomás cómo lo está moviendo, cómo lo está castigando. Ahora sí que estamos viendo por parte de Chacos de Oro que viene con todo en esta noche. Así es, mi buen Israel. Ahora sí que esta joven promesa de la Arena La Esperanza, pues está castigando al experimentado y está encendiendo al público con ese grito. Ese grito tradicional de aquí de Tierra Tapatía. Y pues ahora sí que viene a demostrar la calidad que tiene la escuela luchística de la Arena La Esperanza. Ahora sí que es una gran oportunidad y las oportunidades se ganan, mi buen Israel. Sin embargo, en estos momentos, pues ahora sí que logra zafarse de esa llave y se la revierte como tal hacia el brazo. Y ahora sí que me está sorprendiendo este muchacho en esta gran contienda. Me sorprende, llevando con esa llave hacia el brazo, pero ve nomás cómo se lo está intentando quitar de encima. Lo está consiguiendo a la perfección con ese torniquete hacia el brazo por parte de Yaco Gitano Jr. Atención, porque ya lo está intentando enredar, pero nada, porque lo acaba de llevar con el enganche hasta la lona. Se pone de pie y le responde con enganche. Este mismo Yaco sacando los trucos. Israel está respondiéndole bien al mismo Chacos, que ya está por ahí derribándolo y nuevamente solicitando el apoyo del público. Nuevamente va con el embate, lo está revirtiendo Yaco por ahí bastante atento, pero Chacos está siendo un llaveo y contrallaveo continuo cuando conecta estas pinzas sobre la humanidad de Yaco, amenazando con volar. Se prepara, solamente amaga para recibir el apoyo de su público, Israel. El aplauso al público, mi buen Liga Alberto. Chacos de Oro demostrando que tiene las capacidades, a pesar de que es un muchacho aún es muy joven, pero hemos visto grandes enfrentamientos que llegó a tener con Blackface, con Delito, con varios jóvenes. Pero sí, uno como es Electro, que en este año 2024 ha buscado la oportunidad y lo ha conseguido, y hoy por hoy, enhorabuena, aperturando en el cuarto aniversario de Promociones Rivers. Así es, mi buen Israel, ahora sí que aperturando patada en reversa por parte de Electro. Ahora sí que esta otra joven promesa, quien se lo lleva con ese enganche simplemente para derribarlo, mi buen Israel. Ahora sí que se están conociendo, se están calentando los ánimos poco a poco. Ahora sí que unos giros erróneos por ahí por parte del muchacho en contra del experimentado. Sin embargo, esta noche tienen que demostrar la calidad luchística que se les enseña en la Arena La Esperanza. Y con esas patadas logra ser proyectado y derribado. Sin embargo, está entrando con ese vuelo y ese enganche. Ahora sí que el mismo Chacos de Oro. Oye, qué buena respuesta acabamos de ver. Atención, cuidado, porque Chacos de Oro llega intentando hacer algo al respecto sobre esta lucha. No lo consigue. Se acaba de encontrar con Yaco Gitano Jr. Esquiva ese golpe. Rápidamente estamos viendo las tijeras por parte de este hombre, de este muchachón. Así estamos viendo a Electro poniéndose las pilas y sale entre segunda y tercera, Tony Pérez. Tremendo vuelo por parte de este Electro, dando justo en el blanco. Cuando vemos cómo ya se queda Chacos con estos racarrones, conteo de uno, conteo de dos, el conteo de tres, 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 tres. Israel, Chacos de Oro y Electro llevándose la victoria sobre Chichumama y el mismo Yaco, el Gitano. La primera caída, acaban de inclinar la balanza a su favor con bastante claridad, Israel.
La primera caída, Liga Alberto. Ahora sí que estas jóvenes promesas, mi buen Israel, se imponen en contra de, ahora sí que la experiencia y el público es como un volcán, te lo puedo llegar a decir, es como un volcán que acaba de hacer erupción. Ahora sí que me sorprende el cartel que tenemos esta noche, me sorprende la respuesta del público, señal que la Arena Jalisco, pues ahora sí que, como es ya tradicional, domingo tras domingo, mi buen Israel, aquí encontramos lucha libre. Y pues ahora sí que Producciones River se puso de manteles largos y elegantes al traer un gran cartel y darles esa gran oportunidad a unos jóvenes y unos experimentados que quizás no se les había dado la oportunidad de cuadro en un evento de aniversario. Sin embargo, las oportunidades se ganan y por algo esta noche están en el cuarto aniversario de Producciones River. En este cuarto aniversario, claro que sí, mi buen Liga Alberto. Estamos viendo cómo los dos jóvenes de la Arena La Esperanza se están entendiendo bastante bien. Estamos viendo cómo los chinchumaníacos, Jaco Gitano Jr. y Chinchumama, están en una situación bastante complicada sobre esta noche. En esta segunda caída, acabo de escuchar el silbato y llega rápidamente. Al parecer, Electro se acaba de confiar de más. Oye, cuidado, ¿qué es lo que está pasando ahí? El raquetazo que le acaba de dar Tony Pérez. Raquetazo que acaba de sellarle en el pechito el mismo Chinchumama, que ya es llevado sobre el esquinero con este saque de bandera, cantando victoria. Electro lo sorprende, lo esquiva y le brinda tremenda patada sobre el rostro. Allá va el mismo Electro a las alturas pidiendo el apoyo del público, lanzándose con ese enganche bien aplicado a Chichu, quien ya está por ahí sacando la peor parte, pero ya con el Gitano entrando justo a tiempo y devolviéndole las faltas de respeto de su colega Israel. Oye, ¿qué es lo que está pasando ahí? Le está pidiendo que le dé la mano, que si se la dé, yo digo que no se la dé. ¿Cómo que no, mi buen Israel? No seas maleducado, por amor de Dios. Ahora sí que, pues tienes que ser ante todo cordial. Como cordial le acaba de dar ese raquetazo ahora sí que a Chacos de Oro, mi buen Israel. Y lo llevan ya hacia las cuerdas, el juego de cuerdas por parte de Chinchumama y de Jaco el Gitano, viéndose muy rudos en esta contienda. Y ahora sí que tienen que sacar la rudeza a tope, ya que van perdiendo esta batalla, porque la anterior caída, si no pusieron atención, se la llevaron los técnicos. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque los chinchumaníacos sobre esta noche, el bando rudo está dominando, castigando a Jaco Gitán, castigando a Chacos de Oro, perdón. Ahí lo estamos viendo en el esquinero. El cachondo está entretenido, el cachondo. Oye, cuidado, ese cachondo anda bien cachondo, pero atención porque ve rápidamente el juego de cuerdas. El lazo que le acaba de dar rápidamente Jaco Gitano Jr. Oye, cuidado, vemos el bando rudo con todo. Está el bando rudo respondiendo, reaccionando para esta segunda caída. Y ya vemos cómo es el turno de Electro de ser castigado por estos guerreros que vienen con todo hoy, demasiado rudos. Están llevándolo bien con ese suplex, bien conectado. Y está por ahí el referee preguntando que si se rinde, porque vaya paliza le están parando, Israel. ¡Ah, qué paliza, mi buen Tony Pérez! Pero atención, porque de allá arriba lo están preparando, lo acomodan, lo acaba de persinar y sale con esa mortal hacia adelante, pegándole ahí en el abdomen. Así es, mi buen Israel, ahora sí que ese mortal hacia el frente por parte de Jaco el Gitano, castigando, ahora sí que Electro, ahora sí que estos experimentados están sacando el lado más truán, más rudo, más, ¿qué te puedo decir? Rufián, y con esa patada lo acaba de tumbar a Chacos de Oro. Ahora sí que, como no es mi familia, por mí que le peguen hasta que se cansen, mi buen Israel. Pégale, pero oye, cuidado, el cachondo está haciendo la suya sobre esta noche. Así estamos viendo cómo ya lo están llevando hacia el esquinero, lo dejan ahí con zancadillas rápidamente. Las patadas en cascada se hacen notar. Y vemos cómo Chacos de Oro se encuentra en una situación bastante complicada, Tony Pérez. Vaya
enredo en el que se encuentra metido al momento este Chacos de Oro, siendo sometido por Chacos y por Chichu, quien ya lo están llevando, impactándolo una vez más, sin capacidad de reacción. Y aunque la arena grita el clásico, sí se puede, Chacos de Oro, tremendo problemón el que se está cargando el día de hoy, Israel. ¡Qué problemón! ¡Claro que sí! Pero cuidado, porque ve cómo tan solo está llegando. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ese cachondo está metiendo las manos! ¡Anda bien, cachondo, ese cachondo! ¡Liga, Alberto! Ahora sí que, mi buen Israel, pues este cachondo viene a impartir justicia. Sin embargo, me están estrangulando ese joven sobre la tercera cuerda. Ahora sí que Chinchumaba y ya con el gitano, pues le están demostrando que la experiencia es avante en esta contienda. Y estamos viendo cómo se están poniendo de acuerdo para hacer presión sobre las rodillas y a la misma vez hacia los brazos. Y ahora sí que lo empiezan a mecer al estilo de campana entre los dos, simplemente para proyectarlo. Lo proyectan, lo impactan duramente, muy buen Lick Alberto. Y rápidamente vemos la combinación por parte de los chinchumaniacos. Jaco Gitano Jr. y Chinchumama hacen de la suya sobre esta noche. Al parecer la segunda caída es de ellos. Uno, dos, tres. Y así de fácil y así de sencillo, Tony Pérez. Así es, haciéndolo ver muy fácil estos rudos sobre Electro, que ya van y atacan directamente a este Chacos. Lo están llevando al estilo de bombero en todo lo alto, preparándolo, y finalmente se decide y lo está sepultando directamente. Allá va Chichu a las alturas, tomando impulso, dándole la bendy y arranca tremenda plancha. El conteo de uno, de dos, de tres. 3-3-3. Oficialmente tenemos ganadores de esta segunda caída, compañeros. La segunda caída se la está llevando los chinchumaniacos. El público se encuentra enojadísimo sobre esta noche. El cachondo anda más que feliz, más que contento con ellos, ayudándoles sobre esta noche. Oye, cuidado, porque el abucheo se está escuchando. Así es, mi buen Israel, el abucheo se hace presente en esta contienda. Ahora sí que se emparejan las acciones. La segunda caída es tanto para Chinchumama y Jaco el Gitano en contra de Electro y de Chacos de Oro. Ahora sí que, como yo hacía mención, mi buen Israel, la experiencia lleva avante esta segunda caída y las acciones se emparejan. Una caída para cada bando y todo está al aire. Todo está al aire. Quien se lleva esta tercera caída es quien se lleva la contienda, mis buen compañero Israel. Muchísimas gracias. En esta segunda caída ya estamos pasando con la tercera, o bueno, estamos al pendiente del silbato de la tercera caída. A todo el público que nos acompaña a través de Lucha Libre CL11, ya se la saben, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ayúdenos a compartir, a dejar su like, y recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco, sus alrededores. Tony Pérez, ahora sí que cuidado, porque estamos viendo cómo en esta ocasión el bando rudo tiene favoritismo por parte de este cachondo. Así es, claramente, evidentemente, se le ve el código postal de aquí a Chapala a este mismo cachondo, quien está jugando a favor de los rudos esta tarde noche de bonita lucha libre aquí desde la Arena Jalisco, Producciones River, en este cuarto aniversario, trayéndonos tremendo cartelazo. Invito a los seguidores de CL11 para que se queden con nosotros, porque se viene lo mejor. Estamos a espera del anuncio oficial de la tercera caída, compañero. La tercera y última caída. Aún no inicia Liga Alberto. Gracias, Tony Pérez. Oye, cuidado, porque el cachondo se está metiendo con los aficionados, con el público de esta noche. Pero atención, cuidado, porque ya nomás estamos esperando a Liga Alberto. Y ahí se está escuchando el silbato, tercera caída. Ahora sí que, bien lo decías, mi buen Israel, llega el tercer silbatazo, la tercera caída, toda la carne en el asador. Ahora sí que a sacar todo el power, porque esta oportunidad no tan fácil se la gana cualquiera. Y pues ahora sí que estos jóvenes y estos experimentados tienen que brillar para que sean invitados más adelante a una siguiente fiesta grande,
o por qué no sean vistos por todas aquellas empresas logísticas aquí en Tierra Tapatía y empiecen a pertenecer a grandes carteles como los del Arena La Esperanza. Es correcto, mi buen Lick Alberto, y sobre todo en esta noche, así lo estamos viendo, como ya los chinchumaníacos están poniendo las pilas, están atacando ahí, toman a Electro para poder pasar hacia el juego de cuerdas, lo están recibiendo con ese golpe, dejándolo bastante lastimado, continuando con las acciones, al parecer el cachondo, oye, cuidado, al parecer ya el público no le importa nada, el cachondo, ya saben que el cachondo hace las suyas. Está haciendo de las suyas a los ojos de todo el público cuando viene Chacos de Oro por ahí apoyando a Electro, quien logra enganchar a estos dos rudos, comandando por ahí la reacción y la ovación del público. Chacos de Oro conectando perfectamente esas tijeras sobre la humanidad de Chichumama y parece que quiere volar, se está preparando y ya vemos cómo Yaco está ahí a la deriva, a la espera de lo que haga Chacos, y ya lo lanza con este saque de bandera, se nos va hasta el suelo, se preparan, se animan, se inyectan de estamina, arranca tomando impulso por entre segunda y tercera, regalándonos tremendo vuelo, compañero. Qué bueno, acabamos de ver, Lick Alberto. Así es, mi buen Israel, ahora sí que la feria de los vuelos ha llegado al condado de la Arena Jalisco en Producciones Rivers en este aniversario, y atención que quieren castigar al cachondo, justamente mi buen Israel, por andar de cachondo en esta contienda. Se lo merece ese cachondo, no puede andar por la vida haciendo de las suyas, el karma existe y le van a dar su karma, claro que sí. Cuidado porque el cachondo está diciendo quién es el que manda aquí, que él ya no le importa nada. Ya llegó a tronar dedos, llegó a pegar de gritos y ya vienen incorporándose de a poco, tanto como Chinchumama y Gitano, Chacos de Oro, llevándose el apoyo de la gente allá a las alturas. Se está vanagloriando, se está confiando de más Israel, y viene Chinchumama para recibir tremendo abucheo, ensordecedor dicho sea de paso. Así lo estamos escuchando, y rápidamente el juego de cuerdas, Chacos de Oro se encuentra inspirado. Oye, cuidado porque le acaban de mover las cuerdas, ¿qué es lo que acaba de suceder aquí? Ahora sí que le movieron el piso, mi buen Israel, y no justamente por amor, sino por la intensidad de la adrenalina de este muchacho. Sin embargo, equivocación, se atora ahí sobre la segunda. Atención, que otra vez equivocación. ¿Qué está sucediendo con estos chinchumaniacos, mi Israel? Dos equivocaciones seguidas. Sin embargo, Chacos de Oro ahora sí que logra revertir el castigo. Les está diciendo que le entren, que le entren al quite, y con esas pinzas tan hermosas logra quitarse allá con el Gitano. Oye, pero ve nomás las tijeras que acaba de aplicar directamente, como ya está sacando a Chinchumama del cuadrilátero. Atención, porque una vez más se está preparando para volar, pero nada, nada de nada, no voló, solamente acaba de amagar, mi buen Tony Pérez. Solamente amagando con el vuelo, dejando a la gente sin aliento y sin asiento también, Israel, cuando ya va Electro por encima de la segunda, recibiendo el apoyo del público, quiere este Yaco y recibe la maldición de la gente, definitivamente no lo quieren, Israel, algo está pasando, pero me llama mucho la atención el talento que derrocha la gente de La Esperanza. Atención, cuidado, Tony Pérez, porque ve una vez más al juego de cuerdas, llega rápidamente intentando engañar a su oponente, está tomando la velocidad, pasa de un lado al otro, lo está sorprendiendo con esas tijeras, hacia Yaco Gitano Jr., se está poniendo las pilas, está retando a Chinchumama, el saque de bandera, sí señor, y cuidado porque estamos viendo cómo Chinchumama se encuentra muy confiado. Así es, mi buen Israel, sin embargo se lleva ese golpe por parte del joven Electro, quien ya está tomando ahora sí que altura e impulso para simplemente, ahora sí que con ese enganche derribar
al mismo Chinchumama, como tú hacías mención hace unos momentos. Y ahora sí que estos jóvenes se ven con poder, se ven con presencia en el centro del cuadrilátero y le están diciendo a Jaco el Gitano y al mismo Chinchumama que ingresen, ahora sí que para medirse y ajustar estas cuentas pendientes. Pero cuidado porque están sorprendiendo con cazadoras, el choque de palmas, se están aplicando al estilo de casita, uno, dos, y nada, Tony Pérez. Solamente dos palmadas de alarido, dejando a los aficionados sin aliento. Viene nuevamente Chacos de Oro y Electro, el conteo de uno, el conteo de dos, solamente dos nuevamente. Vaya batalla que nos tiene al borde del asiento, compañero. El nerviosismo se está haciendo notar por parte de los luchadores. El momento oportuno, cualquier momento, se puede acabar todo esto. Pero atención, cuidado, porque oye, cuidado, hay cuerda, señores. Uno, dos, y dice tres, y dice tres. No lo puedo creer, Nick Alberto. Ahora sí que mi buen Israel, como lo dice el sonido local, los ganadores de esta primera contienda. Ahora sí que el experimentado Chinchumama y Jaco el Gitano se lleva la victoria para las cámaras de Lucha Libre Silicon C. Muchísimas gracias, Nick Alberto, con el jueves. Así estamos arrancando con todo, así estamos iniciando con este gran evento de Lucha Libre aquí en la Arena Jalisco, el cuarto aniversario de promoción de Rivers. Ellos son los que se están llevando la victoria a su manera, llegando al público tapatío, sacando el colmillo largo, reconocido como diría Rayman. Quédense con nosotros, apenas estamos iniciando. Esto es Lucha Libre, se la concede. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celebrón. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celebrón. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.